Hola amantes multijugador, somos Emma y Julio. Esta semana estuvimos probando Chariot. Lo vimos hace bastante tiempo en oferta en Steam y realmente ni lo conocíamos. Es un juego del 2015 bastante bueno y realmente no sé por qué no lo conocíamos. Normalmente estamos bastante atentos a casi todos los juegos multijugador que salen. Pero ese se nos pasó por alto. No sé si fue el marketing o qué fue, pero bueno. Así que comenzamos. Y apenas vimos el trailer nos pareció que era bastante cooperativo y no sé, nos gustó bastante, así que lo compramos y lo estuvimos probando. La historia del juego arranca en el cual hay un rey y nosotros somos como guardias que van a sepultarlo o algo por el estilo. Y donde lo estamos enterrando, a él no le gusta y dice, busca un lugar que... Sí, es como que sale el espíritu del rey y te dice, buscame un lugar mejor para contemplar mi grandeza. Y bueno, así que ahora estamos paseando el ataúd buscando un lugar donde enterrar al rey porque no le gusta donde le vamos a enterrar. Julio decía que era el del meme este del ataúd. Sí, vas haciendo pirueta más o menos con el ataúd, lo tiras por la montaña, se tiran de la cascada. Cero respeto por los muertos, ese loco. La historia me puede ser repiola, bastante original, comparado con el cual hay juegos que en sí ya tienen historia, este de 10. Este es un juego de plataforma al más puro estilo aventura. Tenemos un poco de cuestión siempre nosotros cuando nos referimos a aventura porque todo puede ser una aventura. Pero bueno, este juego literalmente va más enfocado a una aventura. Algo que sí con la historia nos hubiera gustado que hubieran muchos más personajes por el mundo porque bueno, al menos en la parte que vamos solamente nos encontramos al esqueleto y a unos bichitos que nos quieren robar. Pero no hay muchos NPCs como para interactuar y profundizarse un poquito más en el lore del mundo, sino sí. Que todo se trata en los dos escoltas que están yendo a enterrar al rey. Y el que mayoritariamente habla en toda la aventura es el rey y el esqueleto. Sí. Este lugar me parece una mierda. Este está todo lleno de fango, se me sienten los huesos y vos estás como, loco, estás muerto. Sí, cállate, ahí lo enterrás rápido. Hay una parte en la aventura en la cual un mapa es completamente oscuro y no puedes avanzar porque el rey tiene miedo a la oscuridad. Así que tenés que irte y buscar luz para poder después continuar. Así que como que le va metiendo la onda. Sí, el rey le mete color a la aventura. Si tuviéramos que clasificar qué tan bueno está su multijugador, es un muy buen juego multijugador, ya que requiere bastante cooperación. Y aunque el juego en cierta forma pudiera jugarlo solo, hay algunas zonas, o para completarlo al 100%, que requieren que sean dos players sí o sí. Eso nos pareció increíble, es como que le da más privilegio, prestigio a jugar a dos. Sí. Y es todo lo que vamos a estar haciendo más adelante. Vamos a empezar a jugar a todos los juegos que jugamos, pero no de un solo jugador. Sí, realmente es extraño, porque imagínate vos a alguien jugando Pox solo así con los dos perritos ahí ladrando. Realmente sería raro, pero bueno, vamos a intentarlo porque nos ha llegado. La otra vez llegó un chico que nos decía que quería jugar el del Keyway de A1 y nosotros no sabíamos qué responderle porque nunca intentamos ni siquiera jugar de A1. Sabíamos que se podía, pero nunca lo intentamos. Más que nada también para poder ver la diferencia y ver qué aspectos se mejoran y cuáles no. Nosotros tenemos en vista qué tanta cooperación requiere el juego o si realmente se ignora los players 2 y 3 y que solamente vale el número 1. Pero ahora volviendo al juego, es que hay momentos en los cuales dentro de los mapas va a haber como un cartelito con dos personajes. Y cuando te pones a hacer ese puzzle, tenés que lograr como estirar al rey para poder agarrar todas las monedas. Porque si apoyás el sarcófago contra la pared, es como que hay los diamantes que están ahí los absorbe dentro del sarcófago. Claro, el único que puede agarrar las monedas es el rey. Y esas monedas nos van a servir para algo que vamos a contar dentro de poquito. Ahora con el tema de la dificultad, es simple, pero difícil a la vez. ¿Por qué? Aunque el trayecto principal, la aventura en sí, sea bastante fácil, cuando te querés poner a hacer los puzzles, la mayoría son bastante complicados. Nosotros con Emma abandonamos un par, pero en sí la mayoría, todos son un desafío para tener que hacer, porque la verdad es como que había uno en el cual nosotros estábamos medio chamullando y frenábamos el tiempo para poder saltar, pero realmente no era así, teníamos que tensar bien la cuerda, balancearnos. Nosotros sí. La ingeniamos como pudimos. Lo que sí, punto positivo, no encontramos ningún bug. Ya sabes que a nosotros nos gusta hacer esas cosas, como bloquear el sarcófago para poder intentar agarrar las monedas, pero si bloqueas el sarcófago, no puedes agarrar monedas. Claro, así que Emma intentó frenar con el tiempo con el sarcófago en una esquinita y las monedas no venían, porque a menos que el sarcófago esté bien tensado, no te cuenta nada. Así que bien por ese lado. También otra cosa que a mí me gustaría que hubiera tenido el juego, que no le hace falta a la historia, es que pueda cambiar del escudero. O sea, no sé, cambiar la ropita, otro gorrito, algo, no, directamente con el que está, te quedas en toda la aventura.
o al menos de momento. Lo único que podemos cambiar es entre el esqueleto y nosotros. Pero cuando hicimos eso, se nos bugueó la cinemática. Y eso sí hay que decir, dijimos que no había un bug, pero realmente este es el único que encontramos. Ya que cuando fuimos e hicimos la aventura con el esqueleto, llegamos a la parte de la cinemática y la cinemática no se ejecutó porque no estaba la princesa y el escudero. Quedó como pausado y se omitió directamente toda la cinemática. Así que tuvimos que reiniciar el nivel, cambiar el personaje y al esqueleto dejarlo ahí guardado nomás. No sé si fue nuestro caso en particular en ese momento o ya es de por sí del juego. Y ahora sí, ¿qué más ofrece el juego? Esas monedas que vamos juntando con el rey y cosas así sirven para desbloquear, tanto sean como unas espadas para pegar más fuerte cuando intentan robar el sarcófago, la habilidad que decía que Emma tenía para parar el tiempo, una que te permite teletransportar el sarcófago, otra para caminar sobre superficies como de agua, de lava. Y a medida que vas jugando puedes conseguir más. En un momento conseguimos un pollito que atraía a los saqueadores, esos te roban el dinero. También esta misma habilidad la podemos ir mejorando a futuro para que tengan mejor efectividad, que dure más tiempo, que agarre más área y cosas así. Y estas habilidades solamente las va a poder mejorar cuando logras hacer esos puzzles que dijimos que son súper difíciles. Nosotros hasta ahora lo que vamos jugando, vamos por el mapa número 2. Es como tipo el mapa de Hollow Knight, así que lo puedes ver y demás. No puedes ver todo el mapa, sino que tenés que ir como descubriendo las diferentes rutas. Nosotros, para enterarnos un poco a la hora de hacer este video, sabemos que hay un total de 5 mapas. Sería que nos falta un poquito más de la mitad del juego. Y tiene una duración aproximada de 12-13 horas. Así que bastante largo, más si te completas los puzzles que son bastante complicados, te puede ir hasta más. Respecto a la calidad, tanto gráfica como el sonido, la música de vez en cuando la sentíamos como que faltaba algo que rellenara ese vacío. Como que en algunos momentos quedaba muy silencioso. Pero el apartado gráfico, visual, todas las plantas y demás, está muy bonito. En algún momento cuando entramos al bosque por primera vez, parecía que estábamos entrando al mundo de Ori. Sí, sí, sí. Ahora, con el tema de los ajustes gráficos y de sonido lo mismo de siempre, no hay nada especial. Se mueven normal como siempre, suena todo a máximo. Así que tenés que bajarle bastante a la mitad para que no te revienten los oídos. Y ya que Emma mencionó los gráficos, el juego no tiene, a ver, unos gráficos súper versátil que le bajás la sombra, el brillo. Realmente es bastante simple. Si te lo bancás, te lo bancás. Y si no te lo bancás, no te lo bancás. Pero realmente es muy raro que no te vengas a bancar este juego porque tiene unos requisitos, ahí están apareciendo en pantalla los requisitos, unos requisitos bastante bajos y que hasta diría que, como siempre decimos, los requisitos que te marca Steam no siempre suelen ser de todo fiables y muchas veces en máquinas un poquito menores a esos requisitos te andan los juegos de todas formas. Más que nada se pueden dar cuenta en el tema este de los gráficos en el video que hicimos de todos los juegos multijugador del mes. Ahí hay muchos que realmente ni siquiera te colocan la gráfica o te dicen... es como que lo dejan a merced. Una gráfica calidad potato y vas a como... ¿Y eso qué es? Direx guioncito gráfica Intel. Así que a veces queda cuestión de probar o bajarte a ver si te anda y así ir probando. Porque de vez en cuando nos llegan al canal comentarios como: ah, mi PC no se lo banca, no se banca ni el Minecraft, no se banca. Eso es para una PC mucho más power. Y yo estoy como: Minecraft no es de requisito bajo. Sí, no, Minecraft tiene una amplia versatilidad a la hora de configurarlo, pero sus requisitos son bastante altos. Y hay muchos juegos buenísimos de bajos requisitos, o que básicamente son como este, y están buenísimos. Ya no sabemos qué ni qué estamos diciendo, estamos hablando de gráfica, de Minecraft. En resumen, el juego lo recomendamos bastante, nos sorprendió mucho. Es de 2015, una cooperación increíble y se lo recomendamos. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.